Vaticano son monumentales. En otras palabras, no son muralistas chiquitos, son murales chicos. Este es 25 pies de alto y 700 pies de largo. 700. It's a monumental mural. La única manera que los puede ver es de retirado. Porque si te arrimas, estás así, no vas a ver nada. Por eso los traje para acá, para que miraran el mural. It's a monumental scale mural. Bueno, da la vuelta. Y el primer pescado que está levantándose del agua es el pescado veladero, el sailfish, el swordfish. Salen los porpes. Los porpes siempre siguen la tuna. La tuna tiene unos ojos de vidrio, de mirror, fisheye mirrors. Se los puse porque otra vez me gustó cómo se ve con un espejo que les puedo echar ahí y echan el brillo. Bueno, está ahí las tortugas, que son las green sea turtles. Y esos, como los que pinté allá en el otro lado, they're in danger. Se van a perder, se van a, se están matando, se están muriendo. ¿Se acuerda que le dije que el curandero de los indios dijo que respetáramos los animales, los pescados, el aire, el agua, todo? Es igual como las caguamas. Ya sabe que la gente le encanta la caguama, pero la están... La mujer que está cortando el pescado allí representa un periodo de los 40s y los 50s, cuando había canerías aquí, muchas canerías de pescado de tuna. Mi mamá trabajó así, haciendo esto. Y mi papá trabajaba la máquina que está ahí echando los botes. Ahí trabajaba y la tuna la pescaban con dos o tres varas, porque estaba grande la tuna en aquel tiempo, y ocupaban tres varillas, a veces dos. Luego la limpiaban y les pagaban por la limpieza. Y a ver, en el lado de la mujer está una tarjeta con ponches. Cada vez que hacían una charola, le daban su ponche. Es igual que cuando íbamos a pescar el chabacán o cortar chabacán allá en el norte. Tienen un tray grandote y te dan el chabacán, y tú tienes que cortar el chabacán así, quitarle el hueso y poner las dos partitas así. Y haces unas líneas así y otras líneas así. Y te la dan por caja. Cuando terminas la caja, te dan tu ponche. Y así trabajábamos. Igualmente, cuando andábamos piscando la uva, cortándola. La uva estaba tan dulce que hay veces que ni podías abrir los dedos porque estaba todo pegajoso, todo sticky, así. Y luego, se ponía aquí todo sticky. Y luego los pantalones bien tiesos del azúcar de la uva. Bueno, el otro que está ahí es el longshoreman.
¿Te acuerdas que conocieron el presidente, ex presidente Pablo Torres, que tenía su gorrita blanca? Este tiene una gorra que le dicen watch cap, los usan así, pero tiene su botón de unión y tiene una albacora, es albacora. La otra figura es una viejita. Y ha hecho en el sketch una viejita. Y quería un modelo de una viejita. Y no hallaba con quién dar con esa viejita. Así es que usé mi abuelita de modelo para la viejita. Esa es mi abuela. Y el niño que la tiene abrazada es uno de los nietos míos. Y la mamá del nieto se llama Dolores. Y mi abuelita se llamaba Dolores. Pero mi abuelita nunca, nunca tuvo la oportunidad de conocer sus nietos. Y en la imaginación mía, yo pinté mi nieto abrazando a mi abuelita, que es doña Lola, le decíamos, que era doña Dolores. Y mi hija se llama Dolores. El que está abajo, con el pelo prieto, se llamaba Ivan, y era otro nieto que se murió hace poquito. Y él entró a los Marines y salió de los Marines. De Highway Patrol. Casi 4 años, lo hallaron muerto. Que se había muerto. Pues ya sabe que cuando hay muerte en la familia, todos se ponen muy tristes y andan batallando en diferentes maneras para ajustarse otra vez, que la armonía ya no es igual. El otro es el hermano Blaze, y ese muchacho también se comenzó a dedicarse a la botella y quemó todos sus hermanos. La otra güerita con el pelo chino es mi nieta. Nació con el pelo güero. Y la otra que está arriba es una poeta que tenía como unos 8 años. Y podía escribir poesía. Y hablaba de sus poesías. Se llamaba Reina.